Estamos con Leonardo Crawford, pitcher de la Selección Nacional. Crawford, antes que todo, felicitarte por la gran actuación que tuviste en la Liga Profesional. ¿A qué atribuís el buen rendimiento que tuviste? Bueno, primeramente gracias, ¿verdad? Gracias por la entrevista y, no, agradecido con Dios, ¿verdad? Por todo, o sea, creo que fue una buena temporada. Lamentamos, obviamente, que no se dio, no conseguimos el resultado que esperábamos de ganar el campeonato. Pero, no, o sea, creo que la dedicación, la disciplina y el trabajo que pongo día a día, obviamente, me llevó hasta a llegar a hacer lo que hice. Y pues nada, pues gracias a Dios, estamos saludables y ahora estamos aquí. ¿Cuál crees que fue el factor principal por el cual el equipo del Rivas no carburó? ¿Eran los favoritos para imponerse ante el Bóver? Mira, no sabría decirte, ¿verdad? Como vos lo decís, tremendo equipo. Considero que las cosas tal vez no nos salieron de la manera correcta. Y esto es béisbol. O sea, ¿sabes? Alguien tiene que ganar. Aquí no hay empate, aquí no hay nada. Entonces, el que haga mejor las cosas es el que va a ganar. Y ellos aprovecharon el momento que tenían para hacernos las carreras, las hicieron y pues ahí tienen el resultado. ¿Qué has cambiado que te ha ayudado a tener una mejor actuación en la Liga Profesional a diferencia de otras temporadas? ¿Qué cambio ha hecho Leonardo Crawford? Mira, hermano, sinceramente esa es una pregunta complicada porque me dicen qué cambio. En realidad no he cambiado nada. Siempre he sido el mismo chavalo disciplinado a la hora de entrenar. El que me conoce sabe que es así. Hace 2 años yo gané el liderato de efectividad, tuve buenos números, ganamos el campeonato. El año antepasado considero que no fue un mal año. Vine de República Dominicana, de la liga de allá, y vine a hacer un rol que no estoy acostumbrado, que es relevar. No me fue nada mal tampoco porque gané varios juegos. Y este año, pues entonces no ha habido mucho cambio, ¿verdad? Pero sobre todo creo que la dedicación y el trabajo, la disciplina, o sea, eso no falla. Y tarde o temprano siempre tiene su recompensa. Algo que sí se ha notado es que has mejorado mucho el promedio y las bases por bola. En cierto momento tuviste problemas con el comando de tu picheo, eso era muchos corredores en circulación, y ahora vemos que mejoraste mucho lo que es tu control de tu lanzamiento. Mira, ese es otro tema bastante importante, ¿no? Y no sos el primero que lo dice, lo he escuchado de varias personas, pero mira, este es un tema de que a veces cuando sos un pitcher que ataca mucho la zona, los bateadores ya te conocen y van con una confianza. Entonces uno tiene que buscar la manera de cómo hacer los outs. O sea, ya sea trabajarlos de atrás para adelante, con picheo rompiente primero y después con recta, o de diferentes maneras. Entonces creo que eso, en realidad no sé por qué dicen lo de ser bolero, dar base por bola, porque he escuchado, lo he visto y me lo han dicho varias veces. Pero si vos revisas mi número, en realidad, aún en ligas menores, en 5 años, la diferencia de base por bola con los ponches y los innings es como que nada que ver. Y al igual que en las ligas de aquí, ¿verdad? Pero no, o sea, en realidad, gracias a Dios por este año, en realidad ni sé cuántas bases por bola di, no sé de los ponches. Entonces, no, me enfocaba en hacer el trabajo y tratar de ayudar al equipo a ganar, que era por lo que estábamos. ¿Cuál es tu principal herramienta, tu principal picheo que terminas haciendo out a muchos bateadores? No, en realidad lo grande mío es atacar la zona, como te decía, ¿verdad? Tirar bastante strike. Obviamente por todos mis movimientos es algo que saca de balance a los bateadores y es una herramienta que yo uso a mi favor. A mucha gente no le gusta porque dicen que es un vulgareo lo que yo hago, pero yo hago lo que a mí me sale y lo que a mí me va a ayudar a hacer algo. Entonces hay picheos rompientes, como por ejemplo tengo el sinker, tengo el slider y pues tengo el cambio de velocidad, que son mis herramientas más fuertes. ¿Cuáles son tus planes, aparte de la selección nacional, centroamericano, clásico? ¿Tenés planes de jugar afuera de Nicaragua o te quedas con tanto en Pomares? Tenemos oferta, gracias a Dios, ¿verdad? Pero siempre digo que lo importante es tener salud y obviamente ya vamos a ver qué pasa. Ahorita enfocado bien en los centroamericanos y después vamos a ver qué pasa con los del clásico, Dios primero. Hasta el momento recibió llamadas de muchos lados, o sea, Venezuela, México, Italia. O sea, hay varios países pues, interesados, obviamente, pero como te dije, el enfoque está aquí en la selección. Tratamos de hacer un buen trabajo, de lograr el objetivo y ya luego vamos a ver qué nos espera. Gracias, Crawford. Gracias.